Thank you.
Lleva todavía el Señor los símbolos de la pasión en las manos, en los pies, en el costado, pero lleva esa cara gloriosa de saberse dueño de cielos y tierra. ¿A que sí? Este paso no parece andar, parece navegar, volar, es como si no tuviera pies, y eso que tiene una cuadrilla fantástica. Pero es un Cristo, Miguel Ángel, más de cielo que de tierra, ¿a que sí? Dulce, y unos sones con los que nos está evocando esta banda que se nos está empezando a marchar, ese rostro dulce y feliz y alegre, como así lo dice el Papa Francisco. Lo tenemos que vivir con alegría, y con alegría los hermanos de la Resurrección le van a decir adiós a esta Semana Santa, a esta estación de penitencia. Así lo vamos a contemplar, así lo están viendo los feligreses y devotos de esta hermandad que allí se encuentran, porque este Cristo, y en esa belleza dulce de su rostro, lo que encierra es eso, es alegría y esperanza para los cristianos. Estamos volviendo a escuchar el martillo y lo que comentábamos antes, Víctor, la fuerza que tiene este Cristo que hiciera Buiza, y la potencia que tiene, y cómo fue valiente a la realización de este paso de Cristo. Por Emilio. Todos por igual, valiente. Thank you.
techo. Lo acaban de ver, qué tarea, qué trabajo, qué pelea la de esta cuadrilla, tres marchas y Antonio Santiago, que de esto sabe un rato, tiene el paso de Palio de la Aurora enfrentado, detenido, parado, cuadrado en la puerta, en el dintel, en el umbral del templo. Esto es arte del mundo de abajo, Miguel Ángel, a lo que acabamos de asistir. Soberbia esta vuelta en redondo que ha dado la Virgen de la Aurora a los sones de tres marchas. Terminando con esos sones macarenos encarando la puerta, ha sido un trabajo costaleril después de muchas horas ya en la calle, maravilloso. Lo hemos contemplado como si fuera la primera mano de la noche, allá por las 4:30, 5 menos cuarto de la mañana por Santa Marina, y esos pequeños y pequeños, porque son muy bajitos los costaleros de Antonio Santiago, pero grandes hombres. Está sonando la marcha Amargura. Ahora sí, señora, caballero, esto se acaba.